Primero agradecer a, bueno, agradecer no, porque estamos todos en la misma sería, pero bueno, por la representación de todos los compañeros, está toda la intersindical arriba del escenario, los distintos sectores. Para nosotros es muy importante eso, porque tenemos claro que esta lucha no la ganamos solo. Lo primero que quería decir, en nombre de los compañeros también, que lo vemos todos los días, es cuando la comisión directiva planteó esto de hacerlo acá también en la puerta de fábrica para nosotros, surgieron un montón de dudas y dudas que las fuimos charlando con ustedes, porque tenemos claro que hay debates, tenemos claro que acá entre nosotros hay debates. Algunos compañeros nos planteaban, bueno, está buenísimo, no hay que dar tiempo, hay que salir ahora porque se vienen con todo. Otros compañeros que nos dicen, bueno, muchachos, hay que esperar un poquito. Otros compañeros que nos plantean, hay que seguir debatiendo, hay que seguir discutiendo, y esa es la realidad y nosotros no la podemos ocultar. Todos los que estamos acá sabemos que algunos han votado a él, en lo particular nosotros definimos votar a Massa, pero independientemente de eso, todos los que estamos acá han elegido a alguien, a uno o a otro. Y es así la democracia, y funciona de esa forma. Ahora, nosotros tenemos que generar un punto de encuentro y de acuerdo entre todos los que estamos acá. Porque acá no importa quién votaron en este momento. El DNU que plantean nos va a pegar a todos. Va, le va a pegar al que votó a Milei, al que votó a Massa, al que votó o que no votó a nadie, a todos. Porque el DNU no viene por una cuestión, viene por cortarle la cabeza al movimiento obrero. Viene por arrancarnos conquistas. Viene por sacarnos derechos. Y esa es la única explicación. Acá no importa, muchachos, acá nosotros tenemos que unirnos en un punto superior, que tiene que ser que no pase el decreto, que no pase el DNU. Ese es el punto de encuentro que tenemos que tener todo acá. ¿Tenemos debate? Claro que tenemos debate. Todos los días tenemos debate. Si a veces no nos ponemos de acuerdo en cosas sencillas, menos nos vamos a poner de acuerdo en algo tan complejo como eso. Y este debate lo vamos a seguir transitando todos los días. La semana que viene vamos a seguir discutiendo. Y la otra vamos a seguir discutiendo. Y la otra seguiremos discutiendo. Y así hacia adelante. Porque no vamos a resolver este problema y una contradicción que tenemos en 2 minutos. Ahora, todo lo que estamos acá, y me permito, lo vamos a hacer, lo vamos a debatir a fondo, pero lo vamos a hacer en la calle. No lo vamos a hacer encerrado acá adentro. Porque nos pasan a degüello a todos. Vienen por todo. Por todo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Al mismo tiempo, digo, esto ya lo comentarán, digo, pero dos o tres cuestiones del decreto, cortito. Digo, una cosa que es fundamental, más para nosotros, que es que tiene que ver con las asambleas, que tiene que ver con las medidas. Obvio que a veces nosotros tenemos errores, a veces discutimos, peleamos, vamos, a veces paramos un poco más, un poco menos, pero acá discutimos democráticamente. Y cada vez que planteamos algo, lo llevamos a la práctica democráticamente. Bueno, esto viene para que nosotros no podamos discutir salario. ¿Por qué? Pues si nosotros sabemos que tenemos cualquier discusión salarial acá adentro, o los compañeros de las empresas de al lado, bueno, ¿qué hacemos? Se cortará la extra, se discutirá. Bueno, vienen por eso. Vienen primero para meternos en cana a todos los que estamos acá arriba, que somos dirigentes sindicales. Si nosotros hacemos alguna medida, presos. Así, y es literal. Pero ustedes también, porque si ustedes participan de las asambleas, tienen factor de despido. Entonces vienen por todo, compañero. Nosotros creemos que lo principal en esto es mantener la unidad, la más amplia unidad, con debate, pero en la calle. Así que es muy importante que estemos acá, es muy importante y tenemos que tener un desafío por delante que es construir un país libre y soberano, donde flameen las banderas argentinas en cada una de las industrias de nuestro país. Muchas gracias, compañero. Y a meterle porque esto sigue, ¿eh?